El día de hoy, mi hermano, vamos a probar uno de los mejores juegos de la PlayStation 3, uno de los mejores puntuados y vamos a ver si es tan bueno como dicen, pero creo que no tuvo el apoyo que debería tener o que debió tener. Así que, mi hermano, apoya el video con un pulgar arriba y vamos a empezar para cumplir la meta de los 1000 likes. Pero antes, un mensajito de nuestro sponsor. Este video está patrocinado por GBG Mall. Aquí encontrarás claves de Windows 10, Windows 11 y Office a un precio realmente increíble. Con el código de descuento SOP obtendrás 25% de descuento en tus compras. Simplemente lo aplicas a la hora de pagar y listo. Y recuerda que tienes actualización gratis desde Windows 10 a Windows 11. Tienes múltiples métodos de pago y cuando ya tengas el código simplemente lo incluyes en tu Windows y listo, totalmente activado. Links en la descripción y gracias a GBG Mall por patrocinar este video. Y mi hermano, tenemos aquí directamente desde los confines de la PlayStation 3, tenemos a Mod Nation Racer y vamos a ir comenzando. Se supone que este es un juego que simula o que trató de imitar a lo que se refería al Mario Kart, sí, bro, ese épico juego que todo el mundo conoce, pues bueno, vamos a ver. Bueno, directamente nos muestra los controles básicos de pilotaje, frenar, turbo, acelerar, restablecer, disparar arma, escudo, derrapar, girar. Así que bueno, vamos con la primera carrerita porque sí, aparecimos aquí con la primera carrera y bueno, simplemente a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 corredores y sí. Vamos a ver cómo nos va y vamos a ver la primera impresión en este gameplay para ver si es tan atractivo como dicen y pues bueno, vamos adelante, brother. A ver, vamos a ver qué sensaciones tenemos aquí y pues bueno, vamos a derrapar, a ver. Ah, sí. Ah, igual. Hay que mantener presionado, a ver. Bam. Sí. Upa, bueno. A ver. Vamos. Eso. Upale, bro. Vamos. Bueno, me lo está enseñando cuando ya lo estaba aplicando. Bastante curioso. Bueno, ahí tenemos un arma. Upale. Bueno, a ver. Epa. Epa. Ah, bueno, no agarramos nada, bro. No agarramos nada, a ver. Bueno, vamos a aplicar el nitro. Vamos. Upa. Bueno, a ver, la jugabilidad está muy atractiva, bro. La jugabilidad bien atractiva, ¿eh? A ver, miren. Upa. Bueno, ¿vamos de qué? Sí, vamos de primero. Bueno, me sorprende, mi hermano. Yo no sé por qué este juego no tuvo el apoyo que debió tener. O sea, el juego está bien épico. O sea, la jugabilidad es muy buena y sí, el concepto, pues obviamente es muy claro. Sí que parte todo, bueno, casi que todos los juegos parten de eso que ofrecía el Mario Kart. Pero es algo normal, o sea, sirven como base para otros juegos. Y pues, bueno, a ver, quedamos de... Ah, todavía no es la última vuelta. Pero, a ver, o sea, el juego se siente bien, no se siente mal. O sea, yo no sé por qué no tuvo el apoyo, bro. O sea, ¿qué carajos le hacía falta? Pues, en realidad, nada. Quizás ojo en Mario Kart porque los personajes son mucho más icónicos. Y obviamente cada personaje que es protagonista, pues, en su juego. Pues sí, a ver, vamos. A ver, epa, vamos. Ay, la cagamos. Hay que controlar esto mejor. A ver, ay, no, bro. Quedamos, a ver, listo, quedamos de quintos. Así que vamos a tratar de mejorar esto en la siguiente carrera. No me voy a expandir tanto, pero este juego, pues, consistía del menú principal. Básicamente sería esto, pues, algunas partes en donde tú podías entrar, escoger las opciones, etcétera. Pero ahora vamos a una siguiente carrera. También funcionaba de manera online, pero esto ya, pues, no funciona. Tiene también pantalla dividida, también pantalla de campeonatos y todas las cosas. Y pues, bueno, vamos a una carrera normal. Todos estos son los mapitas que tenía, pues, sí. A ver, hay una serie de 12 mapas, sí, que por lo menos es lo que están aquí. No sé si se agreguen más y toda la cosa, pero por lo menos hay varios. Lo que veo aquí es que estos tiempos de carga a veces demoran un poquito. No sé si es porque es la primera vez que abres algún circuito o algo así, pero demora un poquito. Bien, vamos con la siguiente carrera. Listo, esta vez sí vamos a llegar de primero, bro. ¡Bum! Ay, bueno, salí mal. La cagamos desde el principio, pero bueno, vamos a ver. Aquí vamos agarrando el nitro enseguida, a ver. Epa. ¡Bum! Eso. Vamos a agarrar nitro, a ver. ¡Bum! ¡Bum! ¡Épale, bro! ¿Dónde carajo? ¡Ay, no! ¡Ah, sí! Lo redireccioné y casi que nos vamos afuera. Vamos. Tranquilo. ¡Ay, bro! No estamos haciendo lo mejor, pero por lo menos creo que era un atajo eso, sí. ¡Ay, sí! Hay atajo. Vamos a ver. Tranquilo. Vamos, tranquilito. Ay, la cagamos. Tenía el poder y no me había dado cuenta. A ver. Bueno, ahí está. Eso. Vamos. ¿De qué vamos? Vamos de segundo, bro. Vamos de segundo que tenemos posibilidades, ojo. Tranquilo que tenemos posibilidades. Sí. A ver. Eso. A ver. Sí, bien. A ver. Ya. Recuperamos la primera posición y bueno, creo que tenemos buena pinta. Vamos. Tranquilo. Eso. Upa. Ay, bro. Bueno. A ver. Ah, perdimos el poder. Ay, no cogimos el atajo, bro. No cogimos el atajo. A ver. Eso. Ay, lo agarró. Vamos. A ver. Ay, casi nos salimos de la pista, bro. Y casi no. Ah, bueno, ahí también podíamos agarrar el atajo. A ver. Vamos. La última, bro. La última vuelta. Vamos. Tenemos que llevar ventajita aquí, bro. Si mantenemos la ventaja, pues nos vamos a llevar la carrita. Epa. ¡Boom!
Ahí está, bro. Eso era lo que teníamos que hacer. Cogimos el atajo como era y pues nos salió de maravilla. Vamos. Ay, corre, 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 corre. Vamos, tranquilo, tranquilo. Ay, esto no puede ser. Ay, íbamos de primero y no. A ver, vamos, 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 vamos. Ay, brother, a ver, a ver. Ay, otra vez de tercero, no puede ser, mi hermano. Bueno, por lo menos probamos el jueguito. Y sí, la verdad es que soy sincero, cuando no gano, pues lo dejo así. No soy de esos que graba y siempre van a quedar de primero, absolutamente no. Pues no me gusta eso. Si me fue mal, me fue mal. Y si me fue bien, pues me fue bien. Así de sencillo. Así que, hermano, pues el juego está bastante bueno, bastante entretenido. Te lo recomiendo, la verdad. Si quieres un juego muy parecido a lo que es el Mario Kart, pues este es tu título. Así que, hermano, si no conoces el canal, yo te invito a que lo revises, que lo mires, que lo observes. Y que si algo te sirve, si algo te gusta, te quedes aquí. Porque si tienes una PlayStation 3 o tienes una PlayStation 4, o bueno, los videojuegos en general, pues este es tu canal. Así que, hermano, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Suscríbete, mi brother. Suscríbete, mi brother. Vamos, chicos. Bye, bye. Bueno, bro. Bueno, mi hermano, de que está bueno, está bueno. Y sí, quedamos de terceritos y pues lo disfrutamos. Vamos, chicos. Bye, bye.